6 personas lesionadas y la evacuación de decenas de familias fue el saldo de una explosión seguida de un fuerte incendio, el cual se registró en una bodega de plásticos de una empresa llamada Poliresin, que se encarga de recibir plástico de las industrias petroquímicas para darles mantenimiento. El siniestro se registró alrededor de las 7 de la noche en la bodega y tras una llamada de auxilio, elementos del grupo de bomberos y protección civil acudieron al lugar. Sin embargo, su capacidad de apoyo se vio rebasada debido a que el fuego era incontrolable, por lo que tuvieron que llegar equipos de otros municipios aledaños, así como personal de contraincendios de Pemex y otras industrias vecinas. Asimismo, personal del Ejército Mexicano aplicó el plan DN-3 y la Fuerza Civil el plan Tajín para apoyar en el siniestro y la evacuación de 30 familias que viven muy cerca de la bodega siniestrada. Ahorita ya la calle del Seguro Social está ya cerrada por si hay algún intoxicado o lesionado, llevarlos a la Cruz Roja. A la Cruz Roja y al Seguro Social. ¿Cuántos elementos están manejando? Ahorita han de haber como unos 20. De aquí han de ser como unos 14 y han de ser otros como unos 6 de las demás delegaciones. La gente atemorizada comenzó a salir de sus viviendas con sus pertenencias personales, muebles y electrodomésticos por temor de que el fuego los alcanzara, ya que la bodega se encuentra alrededor de una colonia muy popular de la ciudad. Pues cómo no, mire cómo estoy temblando, ¿por qué? Porque se está quemando todo, eso viene rápido, con el aire ya viene muy rápido el aire, ¿no? Y pues no se vale, lo poquito que sacó la señora, eso fue lo único que sacó la señora, no sacó más nada. Sí, estamos asustados porque pues desde la tarde que empezó ya, el calor ya nos estaba matando de tanto fuego que hay y no vimos llegar muchos bomberos. El Hospital General de Coatzacoalcos activó el plan de atención para arribo masivo de lesionados tras tener el informe de la explosión de la bodega. Al filo de las 19:20 horas, arribaron 3 lesionados con quemaduras que requirieron apoyo mecánico ventilatorio y fueron enviados al área de choque por la gravedad de sus heridas. Los 3 pacientes presentan quemaduras en la piel de un 80, 65 y 18% respectivamente. El equipo de médicos y enfermeras realizaron procedimientos de protección de vía aérea avanzada, reanimación enérgica con líquidos y descontaminación. Con información de la oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.